Hola, hola. A ver si ya estamos conectados, está todo bien. Exacto. Bueno, bienvenidos nuevamente aquí a las redes de Usina del Arte. Estamos en una jornada especial con muchas actividades, muchas entrevistas, mucha música, mucho hablar de música. Y hoy tenemos ahora, en minutos nomás, una invitada muy especial, que ya se venía anunciando, por supuesto, Sandra Mianovich. Va a estar aquí, ya la tenemos entrando. Y ahí mismo. Está entrando y conectándose. Hola. Hola. Estaba esperando la conexión tomando mate. ¿Qué tal, Sandra? Bienvenida. ¿Cómo te va, Marcelo? Bien, bien, buenísimo. Gracias por participar en esta jornada y aceptar hacer esta charla. Que bueno, siempre hemos estado encontrándonos para hablar de discos, ahora vamos a hablar de muchos discos, no solo de uno. Siempre es un placer charlar con vos. Bueno, quería preguntarte primero si no extrañas eso de tener un recital los viernes y los sábados y descansar de lunes a viernes. Estás todos los días con actividades, te veo muy, muy, muy ocupada y con muchas actividades. Sí, la verdad que sí, adaptándonos, reinventándonos en esta nueva manera de trabajar, de encontrarnos, de hacer música. El jueves pasado hice mi primer streaming. Te quería preguntar de eso. Sí, la verdad es que, bueno, desde que empezó esta situación de cuarentena y de aislamiento, evidentemente todos nos hemos volcado a comunicarnos a través de la forma virtual, ¿no? Entonces empezamos a conocer el funcionamiento de las redes. No te puedo decir el lío que fue la primera vez que hice este tipo de charla, Me ¿entendés? Fue imagino. un... Pero, olvidate, era un lío. ¿Dónde pongo el teléfono? ¿Cómo escucho? Ahora ya me pongo los auriculares y estoy cómoda porque el auricular también tiene micrófono, entonces me Perfecto. aseguro que escucho y que me escuchan. Bien. Entonces, bueno, a veces hay buena señal, a veces no, por ahí hay que sacar los datos, poner los datos. Exacto. Sí, muy bien, experta. Aprendimos de Bien. todo. Bien. Así que bueno, arranqué haciendo varios Instagram Live que están colgados en mi Instagram y que son muy simpáticos, muy caseros, muy a la que te criaste y cómo salía, con la ayuda de Marita, por supuesto, con la guitarra. El último que hicimos fue por YouTube, Instagram y Facebook, todo live. Entonces teníamos dos teléfonos y una tablet. Y uno de los teléfonos estaba mal puesto, entonces la gente me tenía que mirar así porque estaba así. Bueno, nada, cosas, pero aprendizajes lindos. Y bueno, cuando Sánchez me dice, vamos a hacer un streaming y lo vamos a hacer por Ticketoy, y bueno, entonces es otra cosa esto, ya no es más. De onda, vamos a divertirnos, o a charlar o a comunicarnos y a tirarla mejor, sino que bueno, nos tenemos que poner las pilas. Así que ese fue ¿Dónde lo hiciste? otro. Lo hice en el estudio de Pichón, Ah, okay, bien. porque yo lo que quería era asegurar, sin duda, punto uno, sonido y audio, y imagen, o sea, que se suene bien y que se vea bien. Perfecto. No podíamos arriesgarnos a que se caiga la señal, a que haya... Entonces, en el estudio de Pichón me quedé muy tranquila, sabía que Pichón, para quienes no lo conocen, se llama Pichón Dalpont, es mi amigo hace 40 años, tiene dos Grammys, siendo ingeniero de sonido, dos Grammys americanos, por trabajo con Auténticos. verdaderos. Y además, desde hace muchos años se dedicó a grabar a la gente en vivo. Él tiene un móvil que estaciona en la puerta del Ópera o del Gran Rex o del Luna Park o de donde corresponda y nos ha grabado todos los discos en vivo, a todos. Todas las cantantes lo amamos. Cuando chateaba con las chicas,
Lucía Galán, Patricia Sosa, Marcela Morelo, Julia Senko, todas lo conocemos, todas lo queremos, a Marilina, todas lo amamos a Pichón. Así que, bueno, lo hice en su estudio. Es la primera vez que hago un show sola con la guitarra. Yo, Cierto, es verdad. o sea, claro, yo me la banco con la guitarra, puedo cantar dos o tres temas. Pero ahora era, bueno, me eché con algunos playbacks y con alguna gente que desde la pantalla me estuvo tocando. Y la verdad Buenísimo. que fue una súper experiencia. Terminé agotada, como después de un fin de Me semana imagino. entero de ópera. Claro. Y bueno, tratando de sorprender, de recrearnos, de reinventarnos, de buscar por otros lados. Yo creo que esto del streaming vino para quedarse, más allá de que se abran los teatros. Fíjate además lo que te debe haber pasado, supongo, porque sé que le pasó a Pedro con el, a Pedro Aznar con el primer streaming pago que hizo, incluso con los primeros, los que ya había hecho de manera gratuita. Entra mucha gente del exterior, o sea, mucha gente que Claro. quiere ver artistas argentinos, que no puede venir a una ópera, se enganchan y son los primeros en estar enganchándose, comprando la entrada y lo festejan y lo celebran con los comentarios. Sin duda. Y de cualquier lugar, de todas partes del país también, es maravillosa cómo se democratiza el encuentro, porque estamos todos juntos a la misma hora, en el mismo lugar, compartiendo lo mismo, todos en primera fila, sin columnas que te tapen. Y bueno, y una entrada vale para el grupo familiar, si es que hay un grupo familiar, o vale para una Claro. sola persona. En fin, tiene muchas cosas positivas. Ayer en la radio pensaba, además, pensá en la gente que no puede salir, que no, digamos que realmente, más Claro, allá está de ahí claro. que se termine esta situación, no puede, porque está enferma, porque está en cama, porque está lejos, porque le cuesta mucho más caro trasladarse, tomarse un taxi, un colectivo, meter el auto, pagar el parking, en fin. Claro. Para mí el Sí. streaming vino para quedarse y será otra alternativa distinta de encuentro, lo cual festejo mucho. Lo charlábamos ayer en la radio con Fabi, que va a hacer un streaming el 18 de Cierto. julio, Exacto, sí. presentando su Cuna de Piedra. Te quería preguntar justo por eso también. Tenía bien marcado, bueno, que el jueves habías dado el show y que ayer tuviste a Fabi de invitada. ¿Estás yendo a la radio presencialmente? Incluso filmaste el viaje en auto y la llegada a la radio. ¿Cómo fue ese reencuentro con la radio que tanto te gusta y que vos desde el primer momento en Nacional exigiste, lo voy a hacer en vivo, no lo voy a hacer grabado, voy a arreglar mi agenda para que no haya shows ese día? ¿Cómo fue? Fue gradual, porque además cuando se declara la pandemia el 20 de marzo, yo había terminado 4 días antes de hacer Únicas y mi plan era irme de vacaciones, cosa que no sucedió, pero como iba a estar de vacaciones, tenía cuatro Claro. programas grabados. Ah, okay. Así que los primeros cuatro programas ni fui ni nada. Claro. Salieron como estaban grabados. Inclusive teníamos uno grabado con Lito y el trío, con Lito Vitale y el trío, que hablábamos del show que habían hecho la noche anterior, que nunca sucedió. Porque iban a tocar en el Torcuato Tasso, iban a repetir la semana siguiente. En fin, esas cosas de grabar que uno no podía adivinar que esto iba a suceder. Y después, los primeros, yo creo que fueron 3 o 4 programas que salimos en vivo, los hicimos por Skype. La Okay. única que iba a la radio era Patricia Jiménez Pato, Match Pato, que es mi productora y que coordinaba todo desde allí. Ah, Carla Y tampoco de iba al estudio. Carla vino por primera vez ayer, porque Ah, estaba mira. de licencia, porque estaba, me contó ella, estaba organizando la logística de acomodar a su mamá
en este tiempo de cuarentena y de pandemia. Tenía que organizar. Aclaremos que acá Carla es Carla Ruiz, la locutora del programa y de Radio Nacional. Exacto, es una de las nacionalas, como decimos nosotras. Y entonces, tanto yo como mi tocaya Sandra Corizo, que es mi incorporación a Soy Nacional 2020, incorporación que me tiene muy orgullosa y muy feliz, ella sale desde Rosario por Skype Okay. y yo salía también por Skype. Al tercer sábado dije, sí, yo no puedo, si va Pato, ¿por qué yo no puedo? ¿Puedo? Y entonces Martín Jiménez me dijo, sí, podés, te podemos hacer un permiso. Así que el Perfecto. primer día, después de 60 días, crucé la General Paz por primera vez y llegué a la radio como una loca, zapateando y disfrutando, porque evidentemente se puede hacer virtualmente, todo lo podemos resolver, podemos acomodar, emparchar, todo, pero estar ahí es otra cosa. Así que desde ese entonces empecé a ir todos los sábados y ayer por primera vez, de cuatro que somos del equipo, estuvimos tres. Estuvo Carlita, estuvo Machpato y estuve yo. Sandra aún está en Rosario, que ayer hacíamos bromas y decíamos, nos vamos todos a Rosario porque allá están, ya están en otra fase, ¿viste? Están mucho más Exacto. sueltos, libres. Sí. Pero bueno. Además tuviste invitados en vivo, o sea, estuvo Nahuel, Penisi, bueno, Fabi ayer, Exacto, los exacto. convocaste. Tuve invitados extraordinarios. Tuve a la Sole, Cierto. desde Arequito, antes de su streaming la semana anterior, que charlamos un montón. Inclusive cantamos Cuando llegue el alba, medio desfasado, pero como pudimos. Nahuel Penisi, bueno, ayer Fabi. Y la primera semana, bueno, la tuve a Clara Cantore, que está con este proyecto tan lindo que es Música por la Ciencia. Bueno, tuvimos a Gabriela Margal hablando de historia argentina, que me encanta. Bueno, nada, yo como perro con dos colas en la radio, feliz. Genial. Contame con este tema del show a solas, ¿te tienta la posibilidad de cada tanto o cuando hay lugares donde es muy complicado la logística de ir con banda, con todo el equipo técnico, harías una gira acústica a lugares donde se complica llevar a toda la banda? No queremos dejar sin trabajo a los músicos, por favor. No lo sé, no me lo he planteado. Toda la vida han pedido, no, la queremos a Sandra, sin la banda, sin nada, la queremos a Sandra. Y yo siempre dije, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Parece que puedo. Pero yo no sé hasta qué punto, o sea, evidentemente yo creo que uno se va adaptando a las necesidades, a las circunstancias. Yo me gano la vida cantando, así que para mí es lo que amo y lo agradezco y 100%, pero a la vez, bueno, iremos acomodando a lo que haya que hacer, ¿no? Es como, de todas maneras ya tenemos fecha para un próximo streaming, el 8 de agosto, el Bien. sábado 8 de agosto. Todavía es una página en blanco porque todavía no sé qué voy a hacer. Seguramente voy a tratar de no estar sola, dado que se puede. Exacto. Y bueno, y veremos qué podemos sumar, proponer, inventar, sorprender, qué sé yo. Igual con tantos años de carrera, con tantos discos, vos empezaste muy, muy chiquita. No sé si estabas en el secundario cuando hiciste el primer disco, pero si no fue, estabas ahí, No, apenas no. salida. Mi primer disco tenía 19 años. Ahí nomás. Era el año 76. Ese fue el año que empecé a cantar. Y hice la propaganda de Jockey, que fue el envión para el disco, donde la CBS me propone hacer un disco y yo no tenía ni idea ni qué cantar. Entonces hubo 10 canciones. Cinco en castellano y cinco en inglés.
Todas las canciones en castellano eran de mi único autor cercano conocido, que era mi hermano Vane. Sí. Y después canté canciones tipo cantante internacional. Es muy gracioso el disco, ¿viste? Vos lo conocés. Sí, tipo Es una estándar. Sandra en inglés y una Sandra en castellano, una Sandra grande y una Sandra chiquita. Con grandes arregladores, con Roberto Lar, con Juan Carlos Irigliano, con Oscar Cardoso Campo, Genial. no, tremendo. Y ahí, en ese disco, fue donde la conocí a Sánchez, porque Sánchez hubo dos canciones que armamos como una bandita, y vino, Vane tocaba el piano, y vino un bajista que en ese momento era el novio de Valeria Lynch, se llamaba Lucas Apestegui, y Sánchez vino a tocar la batería. Increíble. Increíble. Año 76. Claro, pero pensaba, digamos, de todos los discos que hiciste, se me ocurre que una buena idea dentro de esa lista de discos que tenés como antojos que todavía no los concretaste, el disco a solas, un disco en vivo, vos con la guitarra, o hasta es un lindo, casi un unplugged, digamos, ¿no? Un show acústico, Sí, casi televisivo, sí, ¿no? sí. Tengo que aprender un poquito más a manejar el instrumento que hago lío, ¿viste? Hago lío porque no estoy habituada y porque además la libertad de cantar sin tocar ningún instrumento es muy distinta. O sea, por un lado, estás libre si solo estás vos porque podés parar, cantar a capela, podés seguir tocando, podés acelerar, podés ralentar, podés cantar más fuerte, podés cantar más. O sea, estás absolutamente libre de modificar lo que quieras, pero a la vez estás dependiendo de embocarle y de Claro. no hacer lío, ¿viste? Cuando pulsas una cuerda, es linda la guitarra cuando suena, no te digo que hay que ser cacho tirao, mirá la antigüedad mía, pero bueno, no te digo que hay que ser Caetano para tocar la guitarra, pero hay que tener, ¿no? Un poquito de control, de manejo. Y supongo yo, para el streaming ensayé un montón, toqué temas que nunca había tocado con la guitarra, como Hagamos el Amor, por ejemplo, Wow. que es un tema además que termina con un solo de viola. O sea, de hecho, tuve el placer y el honor de que viniera para mis 40 años de música, que viniera David Lebón y tocaran ese tema. Entonces se prendió fuego al final porque es un buen riff, es una buena secuencia armónica para que un violero haga lo que quiera y David hizo Gloria en el Cielo, maravilloso. Entonces me dicen cuando todas mis amigas compraron la entrada porque nos estábamos todas haciendo el Bien, aguante, ¿no? Entonces claro. Pato Oviedo, que es la pareja de David, la manager de Marcela Morelo, ya votamos nosotros por la canción, porque se podía votar. Ah, Entonces excelente. votaron por Hagamos el Amor. Entonces dije, ah, tengo que tocar Hagamos el Amor, ¿cómo voy a hacer? Y de repente descubrí que con un solo dedito podía hacer da, 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 que era lo que necesitaba. Y lo pude resolver Perfecto. sencillito, estaba chocha, Bien. estaba chocha. Con eso ya estaba planteada la canción y entonces ya después podía hacer cosas raras cantando que no pasaba nada. En general, cuando tenés que armar un repertorio de un show o lo que te ha pasado para el de este jueves, vos tenés una, como dicen en inglés, una bendición y una maldición, que es, te gusta tanta música y sos tan buena haciendo distintos estilos que decís, bueno, ¿por dónde voy? ¿Por canción popular argentina, canción popular brasilera, algo en inglés, temas de distintas épocas, rockero, menos rockero? ¿Cómo haces para o enfocar o abarcar todo, digamos, en un show? ¿Cómo manejas eso, ya que a esta altura tenés mucha cancha? Han habido distintas épocas y han habido distintos momentos, entonces voy a hablar de este último, que es lo más reciente que tuve que armar.
Y entonces pensé, va a haber gente de todas partes, va a haber, voy a tratar de hacer un abanico lo más amplio posible dentro de lo que yo puedo manejar con la guitarra. Entonces, traté de recurrir a las canciones históricas, que a veces se me quejan y dicen, ay, siempre canta lo mismo, pero también me piden lo mismo y yo trato Si de no lo complacer haces, lo que me piden. Se claro. enojan si no lo hago. Entonces estás ahí medio entre la espada y la pared. Por de pronto, bueno, lo tuve a Vane tocándome el piano, hicimos juntos You've Got a Friend, que es una canción que siempre hacemos, con la particularidad de que empezó cantando la primera estrofa él en su tonalidad y después modulamos a la mía, quedó Bien. lindo. Hice O Pato, que O Pato, venía cantando alegre, me cuen cuen, cuando un marreco sorrí, dinch para poder entrar no samba, no samba, no samba. Hice eso porque dije, un toquecito brasilero Claro, está no puede faltar. buenísimo, está buenísimo. A nadie no le gusta. Dije un tango, tengo que cantar un tango. Tengo que cantar un tango para esa gente que no está acá, que tiene nostalgia, que tiene añoranza. Entonces me fui a Eladia, obviamente, y Perfecto. elegí el de Eladia con Astor, que me parecía el más power de todos, que siempre se vuelve a Buenos Aires. Y dije, esto te parte al medio. Viste que uno es mala y quiere partir al medio a la gente. No, la idea es generar la emoción, ¿no? Es Claro. vibrar, es emocionarnos, es con las canciones podemos decir todo. Y lo decimos de una manera que nos hace bien, Pero la aunque sea emoción te triste. mantiene viva. Totalmente. Aunque sean cosas dolorosas que estás diciendo, es un alivio. Es una catarsis, Claro. es una entrega, es un compartir. Así que bueno, hice todas esas floripondios y y fue gracioso porque le dije a la gente, no voten por Pollensa, porque obviamente la voy a cantar. Ya está, no De gasten el botón repente, ese. eso. Entonces, igual la gente votó. De repente estoy mirando la lista y no había puesto Pollensa. No. No la puse, obvio que la canté igual, ¿no? Pero Claro. tenía una listita toda prolijita, porque además había que darle la lista a la gente de Ticket Hoy que iba a poner los graphs con los títulos de las canciones. Bueno, todas cosas que yo en un show en vivo hago una lista, pero puedo hacer lo que yo quiera, porque no hay ningún graph que diga por tu Titulito. ausencia. O, Claro. ay, pero Marita, sos brillante. Marita es, mirá lo que me trajo Marita, brillante. Bien. Me escucha hablar como un loro y sabe que necesito tomar agua. Pensé que era un mate y ya te iba a brindar. Vasito de agua, porque ya tomé el té más temprano. Y con el tema del repertorio, ¿se te amplió el repertorio con toda esta serie de recitales de los últimos años de el Divas del musical o digamos shows con orquesta con muchas mujeres? ¿Tuviste que incursionar en otro terreno o generalmente siempre era una canción que ya estaba en tu repertorio? Bueno, eso en general era siempre, generalmente era Pollensa, básicamente porque eso implicaba un arreglo sinfónico. Entonces este arreglo sinfónico es complicado de hacer, es caro de hacer, y entonces se recurría en general ahí al viejo caballito de batalla, el que sin duda me amplió mi repertorio, me ha hecho cantar cualquier cosa, es nuestro amigo Lito Vitale. Iba a decir Lito, claro. Entonces, por ejemplo, hicimos todos los años, creo que es el Hospital Gutiérrez, hace en el Teatro Colón una gala con distinta programación musical. A mí me tocó estar en la primera y en esa me invitó La Camerata. La Camerata me invitó y canté algunas canciones de Mariana Walsh, tres o cuatro canciones con ellos, que fue un flash. El año pasado, creo que fue o el ante, no me acuerdo ya, se me mezclan los años, la propuesta era música de películas.
Y Y entonces, Lito te dijo, tengo una idea. Lito es bravísimo, porque además vuelo lejos. Entonces canté dos canciones que nunca pensé que iba a cantar. Una era el leitmotiv de La novicia rebelde, The Sound of Music. Bueno, Na, lo había hecho Lady Gaga un año antes, más o menos, en la sí, entrega de los pero Grammy, me parece. ellas son otra cosa. Justamente ese es el problema, que son salvajes esas personas cantantes. Y me pidió que cante la de Barbara de Yentl, que yo, Uf. mi máxima, máxima del mundo es Barbara Streisand. O sea, después viene todo el resto, ¿no? Pero Pero es un tema Barbara tremendo. Streisand, Mercedes Sosa, Susana Rinaldi sería el tríptico mío. Y esa canción, Papa, Can You Hear Me? Tararirarirara, era imposible. Era imposible desde todo punto de vista. Sobre todo desde el emocional, ¿viste? Y por supuesto que la canté y la disfruté y dejé. Creo que hay pedazos de mi garganta que están esparcidos por el escenario del Teatro Colón, porque era un desafío bravo, de una canción bellísima y bueno, absolutamente disfrutada, ¿no? Hay una anécdota reciente que la contaste ya un par de veces, pero que realmente es muy linda, es que no conocías Puerto Pollensa, fuiste hace muy poquito. Sí, fui en 2014. Yo siempre la cargaba a Marilina y le decía, socia, escúchame, ¿viste? Puerto Pollensa se supone que es una canción compartida, es una vergüenza que yo no conozca a Puerto Pollensa, vos me tenés que invitar a Puerto Pollensa, lo siento. Llévame, sí. Así que finalmente concretamos, hicimos un viaje maravilloso porque fuimos Pato, Marilina, Marita y yo, las cuatro. La gente de Peugeot nos prestó un auto con el que recorrimos, fuimos desde Madrid hasta Málaga, que tenía que ir Marilina a ver unas cosas, y ahí nos fuimos a Valencia. En Valencia nos trepamos a un ferry y llegamos a las 6 de la mañana a Palma de Mallorca, bajamos con el auto y llegamos manejando, El conduciendo, amanecer. dirían, El amanecer de te Puerto lo Pollensa. juro, te lo juro. Llegamos a los amaneceres de Puerto Pollensa, destrozadas porque habíamos estado, no dormimos nada en el ferry, agotadas, y por supuesto que en el hotel no nos dejaban entrar hasta la una. Claro. Entonces, al principio estábamos fascinadas, sacamos 2.000 fotos, nos quedamos en la playa, y después estábamos así, agotadas, muertas. Nos sentamos adentro del auto hasta que se apiadaron de nosotros, y creo que a eso de las 11 nos dejaron entrar. Pero fue precioso. Precioso. Es el momento de una tanda publicitaria, porque hay mucha gente comentando que no se habían enterado del show que hiciste el jueves, y tengo entendido que eso queda colgado un par de días más, o sea, el que quiere puede ver el A show. ahora o nunca, porque queda hasta hoy a las 0 horas. Ah, pensé que era la semana que viene, perdón, bueno. Estuvo ayer y hoy, hasta las 0 horas, al menos así tengo entendido. Salvo que la gente de Ticketoy lo quiera extender. Pero en principio el sistema es el mismo, te metes en Ticketoy, compras la entrada y lo ves. Bien. Es Contame una cosa. complicado también, ¿no? Ahí estamos todos aprendiendo a comprar Contame entradas y a meternos. dos cositas de la actividad justo previo al inicio de esta cuarentena obligatoria. ¿Cómo fue lo del musical? ¿Cómo fue lo que estuviste haciendo en febrero terminaron o en marzo terminaron? Terminamos el 14 de marzo, Okay. empezamos el 20 de diciembre Bien. y lo hicimos de miércoles a domingos, se llamó Únicas. Para mí fue una experiencia extraordinaria, una experiencia muy feliz de encontrarme con cuatro mujeres talentosísimas, de conocer a una Anita Martínez que escribió la obra y que la dirigió y que es de estas personas que te arenga bien, que te Que te banca. genera las ganas, claro, te banca, juega, se divierte. Todas ellas son extraordinarias. A Cecilia Figaredo la conocí hace muchos años, de la época en que ella estaba con Julio Boca.
A Lourdes la conocí porque no la conocía, a Lourdes Sánchez, y a Valeria Archimó sí la conocía, pero bueno, fue una fiesta. Tuvimos un equipo de gente, un cuerpo de baile, un equipo técnico, lo vivimos, lo disfrutamos gloriosamente. La música original era de Dani Vilá, que hizo todos los arreglos, que sonaban maravillosamente. Es más, tengo muchas ganas de subir la banda de sonido de Sí, Únicas dale. a Spotify o a las plataformas para que la gente la pueda escuchar, porque hay mucha gente que les gusta las bandas de sonido, ¿no? El soundtrack de un espectáculo o de una película, la verdad es que una maravilla y disfruté mucho. Y bueno, mi canción más nueva, la que subimos a las plataformas a Exacto. comienzos de marzo, es justamente El plan de ser feliz, que Viene de ahí. pertenece a Únicas. Exacto. Exacto. Así que una maravilla. Y les quedó pendiente la gira al interior del país. ¿Eso quedará para cuando se pueda o cómo lo hablaron? Mira, yo creo que sí. Yo creo que va a quedar para cuando podamos. En tanto y en cuanto, bueno, podamos acomodar los tiempos. No sé si Claro. vamos a poder las cinco, porque cada una de las cinco tiene mucho laburo y muchas cosas para hacer. Pero bueno, ojalá que lo podamos hacer porque fue absolutamente disfrutable. Aprendí un montón. Tenía miedo por mi garganta, porque yo nunca había hecho de miércoles a domingo. O Claro. por ahí, no, pero yo creo que cuando hicimos Aquí no podemos hacerlo hace 40 años, no, yo creo que hacíamos de jueves a domingo. No creo que nos hubiéramos animado porque éramos todos nuevos y éramos pichones y nadie nos iba a ir a ver los días de semana, seguro. Así que no creo que nunca yo haya hecho lo que hice, que era esta continuidad que me generó un placer total. Te iba a preguntar eso, aquí no podemos hacerlo, ¿fue lo único que hiciste teatral o hubo algo en el medio? Y eso fue recordemos, con Pepito, y era como una especie de chorus line local, ¿no? Exactamente, eso fue un libro de Pepe Cibrián, canciones y música de Luis María Serra y coreografía de Ana Itelman. Bien. Era una maravilla de espectáculo. Esta Pionero, digamos. semana, Pionero, un espectáculo pionero previo a todo el pionero furor de los total. musicales. Esta semana acaba de partir un amigo que estuvo enfermo y que tenía, que nunca más vi. Hablamos por teléfono varias veces y me quedé con ganas de reencontrarme con él, que era Quique Quintanilla, director de teatro y bueno. En aquella época era uno de los de Aquí no podemos hacerlo. Otro era Ricky Pashkus. Claro. Otra era Ana María Cores. Otra era Graciela Pal. Edgardo Moreira. En fin, fue maravilloso ese espectáculo donde aprendí muchísimo. Con el tema de las asignaturas pendientes, ¿tenés anotado un disco propio? Porque vos cada tanto fuiste asomando una canción. No sé si la primera fue justamente en el disco Lavamos el Amor, que habías mencionado antes el tema. No sé si ahí salió el primero o musicalizaste el tema de Borges o eso, ¿quién lo había hecho? ¿Lo ha dicho Pedro? No, eso lo hice yo, tenés razón. Ah, bien. Eso tenés razón y lo hice yo. Que además, Agua. con mi agua, que además con mi ignorancia de primeriza, yo le fui, logré vencer mi timidez y tener una entrevista con Borges para pedirle permiso, pero ya era tarde porque Borges le había dado el poema a su amigo ahora no me acuerdo, Blas me sale, pero bueno, no me acuerdo. Era un amigo de él, de su generación, músico extraordinario, que hizo la música primera. Y yo no sé si en aquella época estaba ya instituido lo que ahora existe, y es que un poema puede tener muchas versiones musicales. O sea, Ah, bien. si vos querés musicalizar un poema que ya tiene música, podés.
En el caso de que sea un poeta que está vivo, supongo que le tenés que pedir permiso. En el caso de que sea un poeta que ya no está, tal vez, no sé si le tenés que pedir permiso a Sadaico o a quién. Pero bueno, el hecho fue que yo lo grabé y lo tuve que sacar del disco al toque, porque era como ilegal esa Claro. versión. Y recién la volví a grabar en el disco 40 años de música, porque me animé a pedirle permiso a María Kodama. Perfecto. Y María Kodama me autorizó. Entonces, conviven dos versiones, dos músicas diferentes de la misma canción, que se llama Milonga del Muerto. Y ¿Y no sé cuántos si temas voy más a... tienen? Tengo una docena, a lo mejor, 8 o 10 temas, no todos grabados. En el disco Soy lo que soy hay dos temas que son letras de dos poetisas uruguayas diferentes. Uno es Nacer de Nuevo, que la letra es de Débora Céspedes, una mujer intelectual, anarquista, que acaban de nombrar con su nombre una plaza en el barrio donde ella vivía, que era un barrio así de gente de izquierda, de anarquistas, de gente, de intelectuales. Y yo no sé si ya la inauguraron o no, porque vino la pandemia, pero estaban por hacerlo en, no sé si era fin de marzo, Débora Céspedes, y esa canción es Nacer de Nuevo. Y la otra, Se metieron con todo, un poema de otra Claro. uruguaya, Adela Gleiger, la mamá de Andrea Tenuta, actriz y escritora, y ese es un buen poema. Acá un dato para que no pegues el grito a las 3 de la mañana y despertás a Marita. Diego Illich dice, el músico que dio Borges el tema, Julián Centella. No, me ¿No? parece que no. Por ahí Bueno, digo. Julián Centella también. Para mí era Te va a quedar rebotando y vas a pegar el grito a las 3 de la mañana. Sebastián Piana. Ah, excelente, muy bien. Perfecto. Sebastián Piana. Por eso me Es salía a más de la hablar, pero... generación. Exacto. Contame un poco de. Te hago un pequeño ping-pong de estilos a ver qué canciones te gustan más o qué autores. De jazz, ¿qué es lo que más te gusta cantar? O sea, ¿te gusta cantar un Standards, un Gershwin o una cosa más contemporánea, jazzeada? ¿Por dónde te gusta disfrutar y lucirte? Siempre me cuesta mucho a mí definir esas cosas, ¿viste? Porque a mí me... Pero te lo estoy acotando de Hice a poquito. un recital que lo tenemos filmado y yo creo que lo vamos a compartir en algún momento en las plataformas, en el Teatro Coliseo, que era un pendiente que yo tenía, hacer un recital en el Teatro Coliseo, y lo hicimos con cuerdas, con brass, con Juan Cruz de Urquiza, que no se puede hacer ya sin Juan Cruz de Urquiza. Y ahí no sé qué fue lo que más me dio gusto cantar. Adrián Yáñez fue un invitado ¿Cierto? de lujo. Que no habían tocado nunca juntos, ¿no? No se conocen los. Tocamos cuando hice el jazz en el Colón. Okay. Ahí fue mi primer encuentro con él y con él canté la canción que me enseñó la tía Sonia cuando tenía 4 años, que se llama I Got It Bad and That Ain't Good. O sea, me cayó mal y eso no es bueno, no me gustó, me trató mal y eso no está bueno. Y lo pasamos bomba, lo disfrutamos mucho. Pero a ver, hay cosas modernas como si te dijera The Shadow of Your Smile, eso es tremendo, pero claro. Someday he'll come along, the man I love. Y bueno, si te metes con Gershwin, podés quedarte a vivir con Gershwin para siempre y Claro. morir ahí. Sí. O sea, hay muchas cosas lindas para cantar. El jazz es inmenso, es gigantesco se disfruta mucho. ¿Te gusta escuchar artistas haciendo el repertorio estándar, sea Rod Stewart o Bublé? Digamos, ¿te gusta cuando se meten con ese repertorio o prefieres guardarte al final? Rod Stewart no me gusta, No. no me gusta mucho, no me gusta mucho. Marita me viene a soplar y me dice, el tío Sergio,
Claro, el tío Sergio, por supuesto. Rod Stewart no me gusta mucho. Lo veo medio como una máquina de hacer chorizos. No, no, no me gusta. Bublé sí. Bublé sí, me parece fantástico. Parece que el tipo tiene la voz para hacerlo y la calidad vocal, interpretativa y el feeling, perfecto, impecable. El que me gusta mucho es el chiquito este que toca el piano, que ya no es tan chiquito, que ahora no me va a salir el Jamie nombre. Cullum. Correcto. Jamie Cullum me mata. Me parece extraordinario. Y las grandes cantantes, lo que llaman las torch, digamos, que llevan los temas como una antorcha en alto, Ella, Nina Simone, todo Y eso. bueno, claro, yo cuando hice lo del Colón, en 2015, tenía que hacer un homenaje a ella y a Sarah Vaughan. Y las dos cantaron casi todas las mismas canciones, los estándares. O sea, hay cosas que Sarah Vaughan hizo y que no hizo ella y que hizo, otras que hizo ella y Sarah Vaughan no, pero se encontraban por ahí, ¿no? Dando vueltas. Y sin duda ellas son, además son dos estilos bien diferentes, ¿no? El de una y otra, absolutamente maravillosas y son intérpretes que le dan identidad a una canción. Entonces, podés escuchar cualquier cosa que canten, te va a dar placer, porque tienen esa maestría, esa calidad y esa identidad a la hora de cantar. Eso es lo que tiene que tener un intérprete, identidad. Si vos lo cantás igual que, Claro. fui, ya no, no, no vale. ¿Y del mundo brasilero, digamos, los clásicos del MPA o una cosa más jazzeada tipo Iván Lins te gusta, digamos? ¿Por Bueno, dónde te metes más seguido? y a mí me gustan mucho todas las chicas, ¿no? Todas las Betania, Elis Regina, Elis es una cosa de locos, Betania, Simone, el timbre, el color de voz de Simone me parece increíble. Y después todas las más nuevas, ¿no? Que ya no son nuevas, pero las Marisas Monche, la Calcañoto, inclusive la hija de Liz, que no debiera decir así, porque yo la miraba medio de reojo, como diciendo, pobre, ser cantante y ser la hija de Liz, viste, qué Pero duro, buenísima. Sí. es excelente, es excelente, y tiene su onda, por más que hay, evidentemente, sucede porque lo que se hereda no se hurta, entonces de repente la ves y la escuchás a Elis en ella, pero ella tiene lo suyo propio, como Liza tiene lo suyo propio más allá de Exacto. Judy Garland, ¿no? Exacto. Y de la zona más rockera, pues creo que tocaste con o grabaste con todos, de hecho el disco con Celeste, el segundo, el de Mujer contra Mujer, es un Dream Team que están todos los rockeros, creo que hasta Sí. Calamaro estuvo ahí. Sí, eso fue algo que me habilitó Celeste, porque yo no estaba muy cercana de los rockeros y No, no Celeste. estabas tan cercana, a pesar del comienzo donde era, en esa época era rock nacional lo que vos hacías, con los temas de No, Lerner y todo. yo no, no, nunca estuve cerca de los rockeros, nunca fui considerada del rock. Estaba, supongo que es una mezcla de tímida y tonta, pero Era una me época encantó. más cerrada, una época donde los prejuicios eran más grandes Sí, de los y de público, ¿no? sí. Ayer charlando con Fabio hablábamos de eso, ¿no? De ellas fueron mujeres que se abrieron paso entre los varones machistas de una manera muy power, ¿no? Fabi, Celeste, Claudita, Hilda, qué sé yo, estaban ahí. Yo estaba como más en un híbrido intermedio, yo no estaba ahí. Podía tener alguna relación así, pero en definitiva, yo creo que para ellos yo era más una cantante romántica que otra cosa, ¿no? Pero me encantó conocer a todos ellos, a Fito, a Andrés Calamaro, a Pedro Aznar. La verdad es que un placer cada uno de ellos con sus personalidades y sus estilos.
Todo es enriquecimiento. Y si tuvieras que soñar, lo que se te ocurra ahora en el momento, ¿no? Pero un dueto, qué sé yo, Vicentico grabó con Tony Bennett, digamos, esas cosas que se dan en estas épocas, ¿no? ¿Con quién soñaría decir, uy, qué genial sería? Puede ser alguien nuevo o alguien viejo, ¿no? Pero ¿cuál sería un antojo que se te ocurre así? Ahora al voleo y en 2 horas va a decir, uy, tendría que haber dicho otra cosa. Ah, no sé, un antojo, un antojito de estos. Bárbara, ah, me la dejaste picando antes. Bueno, sí, pero no tiene sentido. ¿Vos decís? Sí, Bárbara, por supuesto, por Yo creo supuesto. que Gaby nunca soñó cantar con Tony Bennett y se le dio. Sí, es posible. Es Mandamos posible. entonces el mensaje El a pe Bárbara cuando haga los duetos latinos, mujeres. Perfecto. Perfecto, cuando quiera. Te anotás. Me anoto. Bueno, Sandra, te agradezco muchísimo. No, no quiero entretenerte más tiempo. Siempre son muy, muy interesantes todas las charlas con vos. Nos estuviste contando infinidad de música para estar después buscando en las redes para escuchar y profundizar un poco. Y te quiero preguntar, clásico del final, es ¿qué se viene? Recordemos la fecha de tu próximo recital streaming, ¿no? El próximo es el sábado 8 de agosto. Va a ser por Ticketoy, de la misma forma en que lo fue el del jueves pasado, y todavía está, como te decía, un papel en blanco, una carta en blanco que vamos a empezar a completar. Todavía estoy reponiéndome del streaming del jueves pasado, que me dejó agotada, y un placer esta charla con vos. Siempre es un placer charlar con vos porque es. Digamos, sabes todo, lo conoces, lo disfrutás, se te siente afín permanentemente y contás conmigo cuando quieras, siempre. Y pasamos una visita más. Los sábados a las 19, Soy Ah, Nacional. sí, los sábados de 19 a 21, Soy Nacional, por AM870, Radio Nacional. Y por FM 98.7, la folclórica, con la alegría de tener a dos fanáticos melómanos como Alejo Ponlecica y Mavi Díaz como directores, y Genial. donde cada cosa que uno propone es bienvenida full. Así que seguiremos inventando cosas. Cada sábado, una de mis propuestas es cantar alguna cosa que nunca canté. Me parece lindo, así que en eso estamos. Algo más me queda para pasar así esta cama de aviso. Hiciste algo el otro día en Instagram Live de leíste cuentos infantiles, pero no sé si fue una cosa Sí, fuerte. eso fue, es interesante porque eso es algo para juntar dinero. Se llaman cuentos que alimentan. El Instagram es arroba cuentos que alimentan. Son cuentos para niños y la Fundación Arte Vivo ha hecho estos cuentos que hemos leído montones de diferentes, Cris Morena, Georgina Barbarossa, Damián de Santo, bueno, XXX, y la idea es que se puede donar desde 100 pesos. Esta Fundación Arte Vivo se ocupa de toda clase de alimentación para niños, desde la alimentación puramente. Puramente dicha, así como la de instrucción, recreación, etcétera, etcétera, que también es importante, que no, no solamente, por supuesto que lo primero es la alimentación, pero Fundación Arte Vivo está con las pilas puestas para lograr llegar, sobre todo en esta época que se ha crecido tanto la demanda, ¿no? La necesidad. Buenísimo. Bárbara, Sandra, te agradezco muchísimo por haberte sumado a esta propuesta. Hoy fue un día muy especial para las redes de la usina, se armó toda la programación de Ciudad Muy Diversa y interesante. esto va a seguir. Hay más charlas, se van a estar las Isa Paredo, va a haber un recital, hay mucha actividad, así que invitamos a la gente que se quede o que cada tanto vaya y vuelva a ver qué está pasando en la usina. Y una vez más, Maravilloso. muchas gracias. Dale, Bárbara. Maravilloso. Un beso enorme, Marcelo. Un beso, bye bye.